académicos, colectivos organizados, analistas periodísticos y sociedad en general participaron en el foro de análisis del programa Verificación Vehicular de Jalisco, organizado por la diputada Hortensia Noroña Quesada, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, donde aportaron propuestas para la búsqueda de soluciones conjuntas sobre el programa de verificación vehicular. Al dar la bienvenida a este diálogo, la legisladora refirió que este programa implica una serie de componentes sociales, económicos y ambientales que deben analizarse, al igual que el impacto que tienen en la vida de las y los jaliscienses. Informó para ustedes, Cela Valadez.